mundo responde al gran pueblo argentino. Salud, sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria viva. Agradecemos a Catriel por esta hermosa interpretación en a capela de nuestro himno nacional argentino. Así podemos escuchar a nuestros candidatos. Acaba de llegar el compañero Pepe Scioli. Bienvenido, Pepe. Le damos las gracias a todos los compañeros que hoy se encuentran en este lugar. Este lugar es un auditorio. Es una fundación cristiana. Le vamos a pedir a nuestro apóstol, Pedro Genoval, que se acerque. Les pido, por favor, para poder escuchar todos a nuestros candidatos, silencio con los bombos. Les pido al compañero y candidato Horacio Valdés que por favor suba a la mesa. Participativa,
Necesitamos un compromiso de todas las aristas sociales de nuestra sociedad para sacar un país adelante. Tenemos grandes sueños para nuestra ciudad, para nuestra provincia, para nuestra nación. La Biblia nos cuenta de un hombre que se llamó José, que en un tiempo difícil soñó, y soñó en grande, pero la gente que estaba a su lado no lo supo entender, no lo comprendió. Y lo triste que eran sus propios hermanos de sangre, que lo terminan vendiendo, quien terminan lamentablemente queriendo obstaculizar los sueños. Que nada ni nadie pueda detenerse en los sueños que todos ustedes tienen y con los cuales nosotros queremos también ser parte. Por una Argentina más justa, por una Argentina mejor, por una Argentina sin ningún tipo de cuestiones irracionales, por una Argentina llena de paz, llena de prosperidad y con la bendición de Dios. ¿Le puedo pedir un momento y hacer una oración por ustedes en esta tarde? ¿Me permiten hacerlo? Si se quieren poner de pie, hacemos con el avance, el progreso, el estándar de vida de nuestra gente, vapuleada, muchas veces ignorada, pero que creemos que el tiempo que viene será un tiempo mejor. Bendigo cada candidato que está aquí en esta tarde. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te doy gracias por cada persona, cada militante que ha venido aquí en esta tarde. Declaro favor, bendición de Dios sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan ustedes buenas tardes y disfruten su estadía en nuestro lugar. Gracias. Estamos aquí presentes y somos peronistas.